Alpa Andrés Gujber. Bueno, ahí está la corrida. La primera acción que tiene Emelec en este partido la transforma en gol. Gran centro de Biglieri, gran contragolpe. Una transición muy rápida. Abrieron el balón sobre el costado derecho, en donde retrocedía la defensa de la Católica, y el cabezazo de Menéndez no puede ser mejor. Fíjense, el centro de Biglieri, la pelota se va abriendo, queda muy mal parado un defensor, me parece que eso le dispa, y miren dónde va la pelota, contra el piso, abajo, golpea en la base del poste derecho, golazo de Cristian Menéndez, y a través del Facebook nos enteramos que Emelec le gana a la Católica 1-0. Un tiro que le deja mal herido al equipo de la Universidad Católica. Gana Emelec por 1-0 aquí en el Batán. 4 minutos de la parte primera. Sacando la pelota Javier Klimowicz hacia Patricio. El territorio Camarata Paul. Consecuencias del gol. La Católica, me refiero a la banca. Silencio total y silencio absoluto. Celico muy preocupado en lo que...